thank you Somos Tom y Sherry e Schneider con casas diminutas en las colinas y te mostraremos un recorrido por el bungalow bohemio. Esta es la pequeña casa que construimos en HGTV Tiny Paradise en la ciudad de Mason, en Texas. Así que aquí estamos en la entrada del bungalow bohemio. Pusimos puertas francesas con un pequeño techo encima. Esta plataforma en la que estamos para dos también se pliega contra las puertas traseras. Así que con este, todo se pliega. Tengo un carro debajo para colocar el generador y los bloques, así que somos autosuficientes. No tenemos que poner nada en la parte trasera del camión. Así que bienvenido a la sala de estar principal. Esta unidad tiene un deslizable de cuatro pies de profundidad y 14 pies de largo, lo que agrega mucho espacio adicional a esta unidad. Esta unidad se siente realmente grande en comparación con la mayoría de las mesas de comedor para hasta cuatro personas en las que entramos y salimos. Esta unidad aquí es una cama Morphy tamaño queen con almacenamiento en cada lado. Para el espacio del armario y como se puede ver, la televisión está ahí. Entonces, para abrir esta cama, tenemos un cerrojo que la bloquea para que no se caiga cuando viajamos. Y la TV, todo el cableado pasa por atrás en este enchufado por atrás. Entonces, a ambos lados de esta cama, tenemos cajones para la ropa. Construimos esto para que puedan ser más de dos personas viviendo en este. La cama plegable se pliega y se asienta justo encima del borde del tobogán. Entonces, tiene resortes de garaje que contrarrestan el peso y él diseñó las piezas mecánicas. Entonces, cuando está completamente hacia abajo, está completamente contra la pared para maximizar la cantidad de espacio que se necesita para sacar una cama tamaño Queen de allí. Y está construido en madera contrachapada de tres cuartos de gabinete, por lo que en realidad es pesado. Sin ningún contrapeso, no lo subirías y bajarías muy fácilmente. Entonces esto se abre y tenemos almacenamiento para juegos o puedo poner dispositivos electrónicos allí como un reproductor de DVD, lo que sea y cuando viajamos todo está abotonado y en la parte inferior. Estos se abren. Y aquí también tienes una superficie de trabajo o espacio para comer para lo que necesites. Así que hay mucho que hacer con esta disposición aquí. Si no tienes gente de más, lo necesitarías necesariamente. Pero es una muy buena opción. Si tienes invitados que vienen, eso siempre es una preocupación en una casa pequeña donde los vas a poner. Así que esto funciona muy bien para ese aspecto. Y en la cocina aquí. Una de las piezas que... Agregamos. Pasé por las ventanas, así que ambos lados se abren y tienes una barra de mezquite con un toldo encima. Así que solo puedes pasar bebidas y comida. Así que esta es la cocina y tenemos este fregadero de granja blanco. Una vez más, encontrarás un gran espacio para la basura. Así que esta es una encimera de bloque de carnicero de nogal negro, así que tenemos un lavaplatos de cajones. Entonces, oh, encontré en línea este hermoso estilo de cocina bohemia y luego fui a buscar el azulejo y costaba casi 100 dólares por pie cuadrado y no iba a hacer eso. Y esta pequeña casa. Así que fuimos a piso y decoración y encontramos esto. Se llama azulejo de mosaico arabesco de jade azul y me enamoré perdidamente. Tuve que poner una lechada menta allí y luego solo quería completar la pared de la cocina con eso y simplemente salpicarlo con este dinamismo sería el sensacional. Y solo he tenido una persona que no es como todos los demás y simplemente dice, wow, cuando entran y ven esto. Así que definitivamente logró el objetivo que teníamos. Así que tenemos una parrilla de gas de 5 quemadores estilo chef y un horno de tamaño completo en este espacio. Luego también está la despensa aquí, una despensa de gran tamaño y los cajones aquí abajo. Así que, sí, basta con tener una despensa de tamaño completo en una casa pequeña. Eso era precisamente lo que quería lograr en este espacio. Así que empezamos con eso en torno a la nevera. Y luego esta es una puerta francesa de lado a lado, de tamaño completo, un refrigerador y un congelador muy, muy grande y luego está empotrado. Bueno, este es otro espacio de almacenamiento, pero luego tenemos este gabinete incorporado aquí, que actualmente contiene un hermano y recogedores y trapeadores y cosas, pero hay mucho más almacenamiento que podríamos estar haciendo allí. Y luego esta pieza. Despensa integrada también, más espacio de almacenaje. Eso es bastante único porque fue hecho a la medida. Y luego, solo hay un pequeño espacio de guardarropas en esta unidad. Por lo general, hay un armario grande, 8x2 allí atrás, pero esta disposición solo tiene su unidad todo en uno aquí. Y luego tienes espacio para colgar la ropa. Lo que más me gusta en este baño es definitivamente la ducha y esto le brinda una verdadera experiencia de spa de lujo y puede crear un vapor realmente excelente, vapor de ducha caliente en ese espacio. Y luego trajimos el mosaico al baño aquí también. Así que esto se llama piso de baldosas de centavo y tiene el aspecto de roca de río. Así que mi tema aquí con el azulejo blanco ondulado es que hay olas como el agua. Y luego este azulejo de mosaico verde baja por el centro como una cascada y tienes ese hermoso vitral ahí atrás. Y luego la cascada simplemente llega al lecho del río. Así que esta es mi ducha artística. Y luego este tocador de 36 pulgadas lo encontramos en una tienda de antigüedades y luego la vidriera a juego aquí sobre el inodoro estándar y algunos grandes espacios de almacenamiento aquí. Entonces, este es el dormitorio principal que es solo para las escaleras que suben desde el piso principal y este espacio está justo sobre la plataforma del camión, por lo que es un cuello de ganso y se engancharía justo debajo de allí. Y luego esto como otra diapositiva aquí mismo. Eso nos dio mucho más espacio para movernos en esta habitación. Y esta es una cama tamaño queen aquí. También se levanta y te mostraremos eso para una gran cantidad de almacenamiento debajo aquí. Sin mencionar que esta cama tiene mucho espacio de almacenamiento debajo, así que les mostraré cómo funciona eso en el sistema hidráulico. Por lo tanto, hay una gran cantidad de almacenamiento debajo y el sistema hidráulico mantiene la cama fuera del camino para que pueda acceder a ella. Así que ahora estamos en el exterior de la unidad. Esta es la terraza delantera y como les mostró Sherry, estas ventanas se abren en nuestro paso. Así que aquí tenemos una barra hecha de mezquite en la que podemos sentarnos. El clima es tan agradable. Gran parte del año en Texas que al poder protegerte del sol o del clima, puedes sentarte aquí y usar esto y es solo una extensión del interior de la casa. Así que tengo dos cubiertas aquí y están articuladas a un lado. Así que esto saca. Cuando viajamos, saco esto, lo pongo adentro y luego estas cubiertas se pliegan contra el costado de la casa, cubren las ventanas y quedan atrapadas en su lugar. Así que todo aquí prácticamente se pliega y nos vamos con eso. Entonces, calentador de agua caliente y tanques de propano en el frente. Así que esto será algo bueno. Puedes ver las guías y cómo funcionan. También en este un poco mejor. Aquí arriba, en la parte delantera de la unidad, pueden ver que tenemos un cuello de ganso en esta. Puede ver que el calentador de agua está aquí y tenemos que montar un filtro de agua para toda la casa con tanques de propano de 35 libras. Esta instalación de aquí es para las correderas. Enganchamos un compresor de aire a esto y estas palancas tiran de estos cilindros hacia adentro y hacia afuera, lo que empuja las correderas hacia adentro y hacia afuera. Al grande le pusimos gatos de ruedas para ayudar a soportar el peso 8 y ayudarlo a deslizarse hacia adentro y hacia afuera. Así que es más estable a largo plazo. Esos tienen un pasador y se quitan cuando viajamos. Bueno, muchas gracias por ver esto. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por el bungalow bohemio y para obtener más información, puede visitar nuestro sitio web, tinytowntexas.com o visite nuestro canal en Hill Country Tiny Houses. Gracias por mirar.